Oye, nosotros por mientras vamos gracias, a tomar contacto Edita. Gracias. Con Daniel Osa. Daniel, estamos contigo. Monse, y nosotros nos trasladamos hasta el sector El Golf. Esto es la continuación de Aníbal Pinto, porque vean ustedes lo peligroso que es esta imagen. Un poste que está colgando prácticamente del tendido eléctrico. Los vecinos nos indicaban al menos dos días que esto está en las mismas condiciones. De hecho, alcanzamos a ver incluso en el suelo parte de escombros que están quedando, que nos imaginamos son los restos del poste. Aunque todavía no se nos informa oficialmente si es que fue algún tipo de accidente, un camión que pasó por aquí, alguien que habrá intentado colgarse, cuáles son las hipótesis varias. La información oficial todavía no da cuenta de ello, pero lo claro es que la peligrosidad que significa encontrarse este poste colgando aquí es un riesgo inminente, porque en el caso de que algo pasara y pudiese hacer, por ejemplo, que lo que está asomándose, cierto, hacia la calle cayese arriba de un peatón o incluso de algún vehículo o alguna línea de locomoción colectiva que pasa por acá, es muy grande. La verdad es que constantemente vemos este tipo de situaciones. En lo particular, yo hace algunos días atrás me encontré con un camión, con un container que arrasó con por lo menos cuatro postes o tres postes completos ahí en la Plaza Condell. Es un tema, lo de los cables, ya lo hemos conversado. Hay unos que están muy bajos, hay otros que por supuesto tienen que ver con la responsabilidad de algunos camiones que ingresan sin tener las medidas que correspondan. Y esto pone en peligro a la ciudadanía. Aquí, como dices tú, pueden ir pasando un niño, una mascota, un adulto mayor, cualquier persona que, no sé, con un movimiento de la tierra, por ejemplo, que estamos viviendo temblores, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país, puede irse abajo todo esto. Entonces, yo creo que es importante ese llamado que tú haces. ¿Hay algún corte, hay alguna señalización, hay alguna situación en puntual como para poder advertir sobre esto? Mira, de momento no hemos tenido información si es que hay algún tipo de corte del suministro eléctrico o afectación domiciliaria quizás a algunos vecinos por el lugar. Sin embargo, lo que por lo menos alcanzamos a percibir y escuchar es que los cables no tendrían electricidad, pero de todas formas nosotros no somos los expertos en la materia como para decir a la gente que venga y toque los cables. Por lo tanto, la recomendación siempre ante este tipo de situaciones es que usted tome los recuerdos del caso, no trate de pasar cerca si es que no tiene la necesidad de hacerlo. Si usted no es electricista, tampoco intente ponerse a mirar debajo, menos, por supuesto, si es que ocurre algún tipo de sismo, como tú decías, o alguna situación. Esperemos que quienes tienen que hacerse responsables por este tipo de situaciones, que ya lo estamos evidenciando, puedan venir, tomar los recuerdos del caso, reemplazar este poste que nos imaginamos va a tomar un día aproximadamente y que claramente va a venir en beneficio y la tranquilidad de los vecinos que pasan por acá, que tienen que hacer algún tipo de trámite, porque hay muy cerquita de acá una plaza de juegos. Por lo tanto, nos imaginamos que niños y algunos adultos también circularán por aquí con habitualidad. Vamos a estar atentos, por supuesto, a eso. El llamado también ahí es a las autoridades a que puedan acercarse, tomar los resguardos que correspondan y, como dices tú, sumarnos a ese mensaje. Si vemos cables colgando, tomémoslo, demos por hecho mejor que tienen corriente para evitar cualquier problema, más allá de que no sea así. Así que estamos atentos, por supuesto, Daniel, a todo eso.